piensa en vincular al imputado por lesiones, las lesiones que le provocaron a Edgar derivado de esta situación, por la tentativa respecto de cuatro caninos más que eran parte del equipo de Atos, y no logramos vincularlo por todas las conductas que se le atribuyen a este caso. Sin embargo, logramos dos vinculaciones, o por lo menos dos delitos. Lo que viene a frustrar un poco este caso es que se gira una orden de aprehensión que no fue cumplimentada como refiere la nota de la Fiscalía. Este sujeto llegó a las puertas de la Fiscalía y fue como cumplimentaron su orden de aprehensión. Giran esa orden de aprehensión y inexplicablemente justamente de este asesinato de los caninos rescatistas Atos y Tango, y que provocaron también reacciones importantes entre la sociedad queretana, ¿no? Hasta marchas y todo lo que esto puede significar. Y me parece que en el fondo también la abogada tiene razón. Esperemos que la fiscalía también, y sobre todo el juez que lleva la causa, el juez de control, la juez que lleva la causa, pues recapacite sobre todo en este tipo de situaciones, que puede dejar en libertad a una persona que pudiera atentar contra la seguridad, estabilidad, tejido social de la sociedad, queretana. A lo mejor faltó firmeza de parte de la abogada también, y otras consideraciones que también son importantes para que el juez pudiera tomar otros criterios. Sin embargo, hasta el día de hoy lo que sabemos nosotros es que fue vinculado a proceso, pero en libertad solamente al imputado, al presunto responsable, o pues se le señaló también la necesidad de que estará en vigilancia permanente y que se le prohibió literalmente pues acercarse al domicilio del propietario de Atos. Me llamó la atención porque la abogada, incluso Mónica Huerta, refería lesiones en contra del entrenador, cuidador y propietario de estos dos caninos, Atos y Tango, de Edgar N., y que pues obviamente tendrán que revisar las autoridades correspondientes, particularmente haciendo este llamado enérgico a la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Las 7 de la mañana con 19 minutos, su opinión siempre la más importante. Bueno, hacemos la pausa, regresamos enseguida con más. Como siempre, gracias en este espacio de noticias. Vamos a hacer pausa. Saludos a Vicky Osorio, le agradezco mucho, como siempre, sus comentarios. Y me dice, no es posible que hayan dejado en libertad al tipo que envenenó a Atos y a Tango. Con prohibirle acercarse al domicilio de quien lo cuidaba no es suficiente, me dice Vicky Osorio. El daño lo hizo a animalitos de rescate que han salvado vidas. Usted sabe. Nada más lo que esto puede significar. No es posible que nosotros como sociedad y nuestras leyes les paguemos de esta manera. Exigimos justicia, me pone con mayúsculas. Nosotros como protectores de animales no nos vamos a quedar callados, no nos vamos a quedar en paz hasta que se haga justicia. Justicia, me dice Vicky Osorio, que le mando saludos y abrazos, y gracias también por los comentarios y las consideraciones. Y bueno, atentos a lo que pueden y serán sin lugar a dudas las reacciones en torno a esta decisión que el día de ayer dio a conocer la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Hacemos la pausa, su opinión la más importante, 7 de la mañana con 20 minutos. La pausa, regreso con mi compañero y amigo Víctor Monroy en los deportes. Que estamos escuchando a los Beatles. ¿Y por qué a los Beatles? Bueno, en realidad es a Ringo Starr, ¿no? Hoy es cumpleaños, cumpliría o cumple 81 años el ex legendario Beatle, que llegó a México una vez más, o llegará a México, por cierto, estaba revisando alguna información, llegará a México, según se ha dicho, para el próximo mes de octubre, que se podría presentar allá en la Ciudad de México. Ringo Starr All Star Band, se llama así, en el Auditorio Nacional, según me refieren, en el próximo mes de octubre, acá en nuestro país, quien fuera integrante del cuarteto.
Teto Liverpool Ringo Starr. Hacemos la pausa, 7:21. Volvemos enseguida con más. Querétaro 24-7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24/7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Todos somos uno. Un solo México. Con talento, grande determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno. Un solo México. Radio y Televisión Mexicanas, por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. ¿Que puede haber incrementos? Sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en Golpe de Mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. Hey, también estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24/7, en Twitter como arroba Querétaro 24/7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de... Nuevo Centro de Cultura Ambiental. Recibirá aparatos electrónicos en desuso, pilas desechables, medicamentos caducos y aceite de cocina usado. Tendrá un foro al aire libre para la capacitación en temas ambientales. Además de un vivero lúdico para que los pequeños conozcan los beneficios de sembrar y cuidar un árbol. Trabajando por un San Juan bonito. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Querétaro 24-7. 24 horas los 7 días de la semana de información. Y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24/7.
Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Aurelio Peña, porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5 FM y Canal 71 de WIS. Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports. Muchas gracias, Aurelio. Como cada mañana les saludo con el gusto de siempre. Mi nombre es Víctor Monroy para platicar de los deportes. Y es que el día de ayer arrancó la parte de la pretemporada del equipo de los Gallos Blancos del Querétaro en San Antonio, Texas. Se enfrentaron justamente al equipo de casa, al San Antonio FC, en donde los Gallos Blancos se quedaron con la victoria de 4-2, con anotaciones de Joe Gallardo, un doblete de Alfredo Ramírez y un autogol de parte de San Antonio. Y ahora el equipo queretano estará enfrentando el día de mañana al Real España de Honduras, duelo que será a partir de las 20:30 horas, 8:30 de la noche, tiempo del centro de México, y posteriormente el día lunes jugará ante los Pumas de la UNAM, también allá en San Antonio. Oiga, ya que hablamos de los Gallos Blancos del Querétaro, pues luego de una, se especuló, se habló mucho de una posible llegada al Querétaro de Lukasz Podolski, quien pues terminó fichando con un equipo de la primera división del fútbol de Polonia, el Górnik Zabrze. Y es que si pues todavía hace unos días quedaban esperanzas de que el alemán jugaría en la Liga MX tras ser anunciado como juez un reality, pues estas esperanzas se terminaron el día de ayer, luego de que su nuevo equipo le diera la bienvenida. En información de la Eurocopa, Italia batió a España en la tanda de penales 4-2. El resultado final, tras haber empatado a 1 en el tiempo reglamentario y en la prórroga, el día de ayer en Wembley, clasificándose ya para la final de la Eurocopa, en la que se enfrentará al vencedor de Inglaterra y Dinamarca, que juegan el día de hoy a las 14 horas 2 de la tarde. El técnico de la selección española de fútbol, Luis Enrique Martínez, realizó un balance muy positivo de la Euro tras la eliminación con Italia en las semifinales. Aseguró que se pueden ir a casa con tranquilidad porque han peleado con los mejores del torneo. Así lo dijo Luis Enrique Martínez, técnico de la selección de fútbol española. Bueno, no es, para mí no es una noche triste, ni mucho menos. Pues una noche con un poco de desazón, pero esto es el deporte de élite, el deporte profesional. Hay que saber ganar y saber perder. En los cuartos estaban muy contentos ganando los penaltis y ahora pues tampoco hay que hundirse. Hay que reconocer que también el rival ha hecho cosas buenas y felicitarlos. Y nosotros llevamos sembrando desde hace mucho tiempo. O sea, uno siempre pensando en el presente, ser competitivo. Yo creo que desde el principio os dije que éramos una de las 8 favoritas a este europeo. Creo que no me he equivocado en absoluto y repito, nos vamos a casa con la tranquilidad de haber competido, con la tranquilidad de haber estado entre los mejores. Ya en el certamen de nuestro continente, en la Copa América, la selección de Argentina eliminó a Colombia y se clasificó a la final. Su capitán Lionel Messi quedó a las puertas de un título muy anhelado en la recta final de su historia.
historia con la camiseta celeste y blanca, se viene Brasil, el anfitrión, en el mítico Estadio Maracaná, aunque sin público, y esta será la cuarta final de la Pulga en 6 participaciones y una buena revancha para levantar su primer título con la selección mayor. Escuchemos lo que dice el astro Lionel Messi. Bueno, yo feliz en lo personal de jugar una final más, como siempre dije y repetí otra vez que recién lo dije, lo que más quiero es intentar ganar algo con las selecciones, pero más allá de si se da o no se da, este grupo se merecía jugar esta final por todo lo que vivió. Disfruté mucho todo esto, 45 días duro y estamos muy felices. La final de la Copa América 2020 entre Brasil y Argentina se dará el próximo día sábado a las 19 horas en esta nueva edición del Clásico Sudamericano para decidir al monarca del torneo. Ya para terminar, te cuento que se dio la salida de los primeros mexicanos hacia los Juegos Olímpicos de Tokio. Dentro de ellos está el equipo de softball femenil que viaja a Japón, y es que tendrán un campamento de preparación en Hiroshima, y ya el día de ayer por la noche pues viajaron las primeras mexicanas, como el caso de Estefanía Aradillas, esta chica que después de 11 años de portar con orgullo el jersey tricolor hará historia con la selección mexicana de softball, que buscará subir Aurelio. Hasta aquí esta información deportiva en esta mañana de miércoles. Te envío un saludo a ti y a toda la gente que nos hace el gran favor de sintonizarnos. Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Víctor Monroy. Roy, como siempre, muy amable. Gracias también por la información deportiva. Lo más importante de la información a nivel internacional, nacional, y preparándonos, por cierto, a lo que serán los Juegos Olímpicos, que también estaremos transmitiendo a través de esta señal. Y Víctor Monroy, ocupadísimo en esta tarea, en esta importante tarea para hacer lo mejor posible, siempre contar con la mejor información y hacerle saber los detalles pormenores de lo que serán justamente la participación de las diferentes delegaciones en los Juegos Olímpicos. 2020, Tokio 2020, así se llaman, 2020, justamente a propósito de la pandemia del COVID-19. Las 7 de la mañana con 31 minutos. Están informando, es una información de última hora, información internacional importante, me parece que le tengo que referir también a usted, y es que lamentablemente, así lo han referido hace unos minutos, bueno, en la madrugada del día de hoy, allá en Haití, asesinaron a tiros al presidente de aquel país. El primer ministro del país comunicó que el mandatario de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado la madrugada del día de hoy, de este miércoles, por personas armadas desconocidas que pues lograron entrar a su residencia en Puerto Príncipe. La primera dama, Martín Moïse, se encuentra hospitalizada con una herida de bala. En República Dominicana ordenó el cierre de inmediato de la frontera con ese país, con Haití. Le debo referir a usted, según la información que estoy aquí y retomando de la agencia EFE, que señala que quien Jovenel Moïse, el presidente de Haití, que gobernaba por decreto en medio de la violencia criminal y que el día de hoy lamentablemente terminó asesinado. Desde enero del 2020 el mandatario gobernaba aquel país, es el país más pobre de la región aquí en América Latina, sin ningún tipo de contrapoder, ya que pues no se habían celebrado elecciones legislativas en los últimos años. Cabe señalar que hasta el día de hoy, presidente de Haití, Jovenel Moïse, asesinado el día de hoy en su propia residencia, venía gobernando por decreto luego de que pues se habían retrasado desde el 2018 las elecciones en aquel país. Lideraba el gobierno en medio de fuertes disputas sobre cuándo debería terminar su mandato. Un hombre de 53 años de edad. Jovenel Moïse, nació de una familia
de bajos ingresos en una zona conocida como Trudeau du Nord, en el noroeste de aquel país, hijo de un mercader y de una costurera. En su adolescencia se mudó a Puerto Príncipe, donde pudo estudiar la carrera de ciencias políticas y posteriormente inició su carrera como empresario. Se dijo también que en el 2015 el presidente Michel Martelly lo designó como el candidato a la presidencia del partido político que Martelly había fundado. Es el partido haitiano. TTKLE, PHTK por sus siglas. Las elecciones fueron turbulentas con acusaciones de fraude y lo que obligó a realizar un nuevo proceso en el 2016. Ahí Jovenel Moïse también pues venció, le pongo entre comillas también, en esta primera vuelta con el 55% de los votos, 36 puntos más que su rival más cercano. Asumió el cargo en febrero del 2017 y desde el 2019 enfrentaba pues severas protestas de Estado, que también habían ocurrido varios o en varias ocasiones. En medio de la creciente violencia, una ola de secuestros, el presidente acusado de inacción ante la inseguridad e impunidad de las bandas que continuaban gobernando la nación. La nación, reitero, más pobre del hemisferio occidental, a punta de decretos, sin contrapeso legislativo, en fin, con el objetivo de realizar un referéndum constitucional, no previsto, por cierto, también en la constitución haitiana, originalmente programado para el 27 de junio y luego pospuesto en medio de esta crisis que ya le estoy refiriendo. Bueno, pues la oposición y muchas organizaciones también de la sociedad civil rechazaban de plano la propuesta presidencial y denunciaban la ilegitimidad del mandatario, del jefe del Estado y la imposibilidad de organizar unas elecciones libres, abiertas, transparentes, dada la inseguridad generalizada en Haití. Líderes opositores lo acusaban de intentar aumentar su poder, por ejemplo, al aprobar un decreto que limitaba las competencias de una corte que audita, o de lo que sería la justicia, que audita los contratos del gobierno. Presidente Moïse había acudido al médico y bueno, y había señalado también al primer ministro Ariel Henry, bueno, su séptimo premier en 4 años de gestión. El anterior jefe de gobierno no duró ni 3 meses en ese cargo, y en ese contexto obviamente de incertidumbre, de inestabilidad, que se generaron temores de un giro hacia la anarquía generalizada en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El tema también fue relevante en Estados Unidos. En Europa habían ya manifestado que era prioritario la celebración de elecciones legislativas y presidenciales libres, además de transparentes, para finales de este 2021. La reforma constitucional apoyada por Moïse también y destinada a reforzar el poder ejecutivo fue rechazada mayoritariamente por la oposición y muchas organizaciones de la sociedad civil. Le informo también a usted que la Carta Magna actual fue redactada en 1987, luego de la caída de la dictadura de Duvalier, y declarada de que toda la consulta popular destinada a modificar la Constitución por referéndum estaba formalmente prohibida allá en Haití. Finalmente, le comento a usted que los críticos también han afirmado que es imposible
10 y del huracán Matthew, que golpeó aquella zona de la región en el 2016, y que el día de hoy fue asesinado, según el informe que da a conocer el primer ministro de aquel país, que comunicó que el mandatario, que le refiero ya, Jovenel Moïse o Moïse, fue asesinado en la madrugada del día de hoy, de este miércoles, por personas armadas desconocidas que lograron entrar a su residencia en Puerto Príncipe. También informa a través de las redes sociales que la primera dama, Martín Moïse o Moïse, se encuentra hospitalizada con una herida de bala. República Dominicana ordenó ya el cierre inmediato de la frontera con Haití para pues atender esta situación que ya se venía convirtiendo en un asunto, en un tema verdaderamente complicado, controvertido, inestabilidad, estallamiento social, enfrentamientos por pues la manera que señalaban, por lo menos en su propia perspectiva, de gobernar de este hombre que el día de hoy finalmente fue asesinado y que ya no llegó a finales del 2021, cuando se supone tendría que haber elecciones allá en Haití. Así que bueno, le estaremos dando a conocer los detalles. Esta es una información que está circulando ya en los medios a nivel internacional y que quise compartir con ustedes a través de este espacio informativo. Las 7:39. Bueno, hacemos una pausa, regreso enseguida con más. Gracias a su opinión, siempre la más importante. Muchos saludos y gracias para platicar con Alejandro Vázquez Mellado. Él es el director de Protección Civil en el municipio del Marqués. Como siempre, atentos a lo que tiene que ver con este primer sistema de alertamiento temprano del estado de Querétaro. Gracias también a Lupita Mendoza, mi hija de allá en Corregidora. Muchos saludos. Que tengan buen día. Gracias también a Edgar Arteaga, muchos saludos. Gracias a Lucerito Santana para el día de hoy. Alimenta a un perro 3 días y él te recordará 3 años. Alegría y para todos siempre que haya paz y fraternidad. Gracias, mi querida Lucerito Santana. 7:40, hago la pausa, su opinión, la más importante. Volvemos enseguida hoy con este reconocimiento a propósito del cumpleaños de Ringo Starr, 81 años de vida. Hacemos la pausa, volvemos enseguida con más. ...24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos, somos uno, un solo México.
Radio y Televisión Mexicanas, por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. ¿Que puede haber incrementos? Sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en Golpe de Mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 Diagonal 7, en Twitter como arroba Querétaro 24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic. Nuevo Centro de Cultura Ambiental. Recibirá aparatos electrónicos en desuso, pilas desechables, medicamentos caducos y aceite de cocina usado. Tendrá un foro al aire libre para la capacitación en temas ambientales. Además de un vivero lúdico para que los pequeños conozcan los beneficios de sembrar y cuidar un árbol. Trabajando por un San Juan bonito. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Querétaro 24-7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24 Diagonal 7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Rotación, el pulgar izquierdo. Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203. O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas, por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. ¿Que puede haber incrementos? Sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en Golpe de Mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 Diagonal 7, en Twitter como arroba Querétaro 24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic. Nuevo Centro de Cultura Ambiental. Recibirá aparatos electrónicos. 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71 de WIS. La entrevista Radar News.
Bueno, gracias. Son las 7 de la mañana con 47 minutos, 7:47. Vamos al municipio del Marqués. El día de ayer se presentó el primer sistema de alertamiento temprano en el estado de Querétaro. Bueno, se trata, le decía yo hace unos momentos justamente en este espacio, pues de una herramienta para los usuarios que podrán recibir mensajes SMS. Allá en el municipio del Marqués. Referir para la adquisición de 37 estaciones meteorológicas, hosting para un software de interpretación de datos, hosting también para la plataforma de registro y mensajería, atlas de peligro y riesgos que se han ejecutado en total 3,551,957 pesos en esta administración que encabeza Enrique Vega Carriles en el municipio del Marqués como ya presidente municipal electo, que estará regresando en funciones en próximas fechas, pero pues hablando justamente de este sistema, de este primer sistema de alertamiento temprano en el estado de Querétaro. En la línea telefónica, y le agradezco mucho a Alejandro Vázquez Mellado, que es director de Protección Civil. ¿Cómo te va, Alejandro? Buenos días. Aurelio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gran saludo para ti y todo tu auditorio. Gracias. Como siempre, gracias, Alejandro, por tomarnos la llamada a platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. A ver, ¿por qué y para qué necesitamos en el municipio del Marqués un sistema de alertamiento temprano, mi querido Alejandro? Pues mira, como bien lo mencionaste, el día de ayer tuvimos la oportunidad de presentar este primer sistema de alertamiento temprano para el municipio del Marqués. ¿Por qué es importante, Aurelio? Básicamente, pues estamos a un clic del ciudadano. Independientemente de dónde se encuentre el ciudadano o el usuario que se da de alta en este innovador sistema, estamos simplemente a un clic de hacerle llegar todas las notificaciones que tienen que ver con su seguridad, recomendaciones, medidas preventivas. Y cuando se está presentando algún fenómeno, por ejemplo, en estos momentos que estamos atravesando esta temporada muy activa, por cierto, de lluvias 2021, le podemos hacer llegar al ciudadano en hacia la Ciudad de México o venimos regresando de allá. Pues Protección Civil tiene esta facilidad de poder avisarme vía un mensaje de texto, que también cabe recalcar, no es necesario contar con conexión a internet, no es necesario contar con un teléfono en específico, funciona para teléfonos inteligentes, para teléfonos análogos, no debo de tener datos, me refiero, no es necesario que consuman internet. Exactamente. Y también es una aplicación gratuita donde me puede avisar Protección Civil. Toma tus precauciones, existe un accidente en la carretera federal 57, a la altura de Conín. Sí, Alejandro. Perdón, para que tomes tus medidas preventivas, tome ruta. O simplemente extrema las precauciones porque te vas a encontrar un accidente un poco más adelante. Sí, claro. Todo sí, este claro. tipo de situaciones también nos funcionan, Aurelio, para avisar sobre los refugios temporales. En esta temporada de lluvias, ningún municipio ni ningún estado en general está exento de poder sufrir alguna situación de contingencia mayor o de desastre, y todo esto pues básicamente es estar muy cerca del ciudadano avisando, dando aviso muy muy puntual sobre todas y cada una de las situaciones que pueden poner en peligro pues su integridad física, sus bienes o su entorno, y consideramos que es la mejor manera de poder tener este contacto directo con el ciudadano. Aurelio, es una aplicación a la cual pues la apostamos bastante y que va ligada no solo a la aplicación como tal, Aurelio, sino recordemos que contamos con estas 37 estaciones meteorológicas que están distribuidas en todo el municipio a lo largo y ancho y que están registrando en todo momento la precipitación pluvial, el acumulado de las lluvias, las temperaturas máximas y mínimas, la velocidad del viento, la dirección del viento. Toda esta información a nivel meteorológico es de suma importancia para el ciudadano, que puede estar informado en tiempo real y por una fuente oficial que, pues en este caso, lo viene siendo Protección Civil, para
tomar todas aquellas medidas preventivas y estar enterado al momento, Aurelio. Claro, oye Alejandro, entiendo, es un sistema de comunicación, es un sistema de información puntual sobre esta cultura para la protección civil que también ha desarrollado el municipio del Marqués. Hablabas tú además de 37 estaciones meteorológicas, lo entiendo así como sensores que estarán o están instalados en diferentes partes del territorio marquesino para que se pueda informar puntualmente de lo que está pasando, está ocurriendo y también de lo que tenemos que prevenir en un momento determinado los ciudadanos, mi querido Alejandro Vázquez Mellado. Así es, Aurelio. Básicamente son tres sistemas, digámoslo así, sí, que este llegó a complementarlo, este llegó a terminar con la intención de lo cual se le ha apostado tanto. Pues tú ya diste una cifra muy precisa de todo lo que ha costado. Recordemos que la prevención es cara, sin embargo, pues es la mejor herramienta con la que podemos contar y es a lo que se le ha apostado bastante en estos casi tres años. El Atlas de Riesgos, que no existía, que no estaba actualizado, datos que repito, miden la cantidad de lluvia, la intensidad de la lluvia, la velocidad del viento, las temperaturas máximas y mínimas, y todo este, gracias a estas 37 estaciones y la información que se cuenta de este Atlas de Riesgos y Peligros actualizado para el municipio del Marqués, pues conjunta mucha información que es de suma interés para el ciudadano y para que Protección Civil pueda otorgarle esta oportunidad al ciudadano de tomar pues las decisiones que considere pertinentes antes, durante y después de que se pudiera llegar a presentar alguna contingencia. Sí, claro. Y no solo en el municipio del Marqués, sino metropolitano, para los que transitan por el municipio, para los visitantes del municipio y también pues los municipios aledaños, como lo viene siendo la capital, Colón, Pedro, este parte de acá, también estamos con Huimilpan para corregidora, bien, básicamente para todos. Y pues es una suscripción sumamente sencilla, Aurelio, es ingresar a la página de internet del municipio, la página oficial es www.elmarqués.gob.mx. Sí. Es un registro en dos sencillos pasos, únicamente nos va a solicitar nuestro nombre, un correo electrónico, nuestro teléfono y una contraseña que de manera libre el usuario la puede crear. Correcto. De inmediato llega un mensaje de autentificación al teléfono celular y a partir de ese momento también pues nosotros seleccionamos de esas 37 estaciones que están distribuidas, repito, a lo largo y ancho del municipio, cuáles son de mi interés para cuando, en cuanto empiezan a registrar, por ejemplo, lluvia, cuando yo quiero que me avise esa estación meteorológica y dónde que comenzó a llover. Y aparte, pues los mensajes que Protección Civil considere pertinentes, tanto de manera preventiva. Un ejemplo muy muy sencillo, pues para el día de hoy esperamos lluvia, tenemos un 80% de probabilidades a partir de las 6 de la tarde, toma tus precauciones. Correcto. Para todos aquellos que no tienen la posibilidad o el acceso a un a unas redes sociales o a un medio oficial de comunicación, pues son detalles tan sencillos tal vez, pero esto pues ya se encuentra al alcance de cualquier persona. Bueno, si sirven, y sirven y mucho, y mucho. Me quedo Alejandro Vázquez Mellado, te tengo que preguntar. Primero, esto es gratuito, pero también me están preguntando, ¿esto es solamente para los vecinos habitantes del municipio del Marqués? ¿O pueden también acudir o recurrir a él de otros municipios? Y tercera pregunta que también me parece importante. Hablabas de un registro que se tiene que hacer a través de la página del municipio del Marqués. Estos datos, me preguntan, ¿están debidamente protegidos, mi querido Alejandro? Por supuesto. Bueno, la primera pregunta sí es un 100% gratuito. Es un sistema 100% gratuito. No requiere ninguna suscripción ni mensual ni anual. Ni tampoco que el suscriptor tenga que tener saldo o crédito en su teléfono. Eso es también una parte muy importante. Únicamente se requiere la conexión de la compañía telefónica a la cual pertenezca, sin conexión a internet, como ya lo dijimos. Sin 3G, 4G, funciona de esa manera. Sí. La invitación pues es básicamente para todos los habitantes pues del estado en general. Es información, al final, recomendaciones que da Protección Civil, independientemente del municipio que sea, pues son recomendaciones que van en pro de, que van enfocadas a proteger la integridad física
nuestras personas, sus bienes y su entorno. Es de interés general o interés público, lo llamaremos así. Y tres, bueno, por supuesto, de hecho, al momento de registrarse, existe ya un aviso de privacidad, donde, pues, por supuesto, invitamos a la ciudadanía a leer los términos y condiciones, pero, pues, totalmente apegado a esta ley de protección de datos personales en posición de personas obligadas, no es para un mal uso, ni mucho menos, al contrario. Claro. Es únicamente, de hecho, no, por eso no pide ni siquiera apellidos, es únicamente el primer nombre, el número de teléfono, a dónde vamos a mandar esta notificación y un correo electrónico. No se solicita ningún otro tipo de dato personal al respecto, correcto, ni fechas de nacimiento, ni cualquier otro, bueno, que se pudiera mal pensar o que se pudiera hacer un mal uso de la información, no se solicita, Aurelio. Oye, me hace más preguntas. Oye, ¿este sistema va a ser ya permanente o va a ser solamente durante la administración, en este caso de Enrique Vega, que es presidente municipal electo para la próxima administración, pero termina él, seguiría este mismo sistema funcionando? Primera pregunta. Y segunda, que también me parece interesante, cuando el ciudadano me dice, oye, yo ya no quiero que me manden la información, ¿hay manera también de deshacer por lo menos ese vínculo, esa relación original? Claro, bueno, pues esperemos que la siguiente administración, el siguiente titular de Protección Civil, pues tenga este interés en darle continuidad a, pues no solo este sistema de alertamiento temprano, Aurelio, sí, como te decía, va junto con pegado con la información que se procesa en el Atlas de Riesgos y Peligros, que cada municipio y cada estado estamos obligados a actualizarlo de manera anual. Aquí en el municipio del Marqués se ha hecho, a seguir adquiriendo más estaciones meteorológicas que te permitan en tiempo real saber, pues, las condiciones climáticas de tu demarcación. Y, perdón, la otra pregunta... Y que si ya alguien dice, ya no quiero que me manden los mensajes, ¿no? Ya pasó... de este sistema de alertamiento temprano. En cualquier momento el usuario o el suscriptor siéntase con toda la libertad de poderse dar de baja, correcto, de este sistema. Correcto, lo importante es darnos de alta, que también es una última pregunta que te agradezco. Son las 7:58, platicando con el director de Protección Civil del municipio del Marqués. ¿A partir de cuándo se puede uno ya dar de alta en este sistema, que es el primer sistema de alertamiento temprano en el estado de Querétaro, mi querido Alejandro Vázquez Mellado? A partir de ayer, estimado Aurelio, a partir de ayer ya está en funcionamiento. Por ayer, me doy de alta. Por favor, yo te lo solicitaría que pues probaran esta, ese es el llamado que hacemos a toda la ciudadanía, que prueben, dense de alta, le digo, en dado caso, como algunos comerciales tal vez lo digan, ¿no? Si no le gusta, dense de baja, ¿no? Pero pruébenlo, por favor, es una herramienta que al final va enfocada a, pues, que Protección Civil tenga este acercamiento, te repito, a un clic, y que básicamente todos contamos con un teléfono celular. Y no le pedimos que sea forzosamente un smartphone, un teléfono inteligente, ni tampoco que compren a fuerza un teléfono análogo. Es el teléfono que tengan va a funcionar para que reciban estas alertas. Repito, antes, durante y después de cualquier contingencia o emergencia, sí, estos alertamientos, pues, son de suma importancia para que todos podamos tomar nuestras medidas preventivas, las acciones a seguir, y sobre todo que estemos bien informados, Aurelio. Esa es la parte pues medular de este sistema. Sí. Que recibas esta notificación o este alertamiento por medio de una fuente oficial que, pues, en este caso, bueno, pues viene siendo Protección Civil del municipio del Marqués. Maneras, ahí donde te encuentras en la página principal, puedes darle clic al número uno, al banner número uno, ajá, y te enviará un banner en color azul, ajá, que dice dar de alta o registro de alta para el sistema de alertamiento temprano. Esa es una opción. Y o la segunda opción, ingresar en la pestaña que dice gobierno. Sí. En esta parte
en esta parte te va a mandar a otra pestaña que dice Protección Civil. Ya, en esta misma se baja otra pestaña que dice Sistema de Alertamiento Temprano. Ya la vi, ya me voy a registrar. Ya, te lo agradezco mucho, mi querido Alejandro Vázquez Mellado. Hay que atender además, porque además de que es gratuito, pues es el primer sistema de alertamiento temprano en el estado de Querétaro. Me voy a registrar, nombre completo, correo electrónico, número de teléfono celular, los datos también, aviso de privacidad, en fin, seguiremos el trámite para que estemos comunicados, para que estemos conectados y sobre todo también para que estemos informados de lo que pueda ocurrir en temas de protección civil en el municipio del Márquez. Mi querido Alejandro Vázquez Mellado, como siempre, gracias. ¿Te quieres decir algo más finalmente para terminar esta conversación? Pues primero que nada, Aurelio, solicitarte, una vez que termines este registro, nos hagas llegar, por favor, tu opinión al respecto. Sí. También, pues mencionar, estamos totalmente con la mejor disposición de poder incluso hacer ciertos cambios o mejorías a este sistema. Recordemos que es el primero, entonces es un digamos, el sistema piloto, pero ya está funcionando al 100%. Sin embargo, cualquier duda o aclaración, por favor, no duden en comunicarse con nosotros a través de Facebook, Protección Civil El Márquez, o a nuestro teléfono de la oficina, el 234-76. Muy práctica toda esta parte de cómo funciona y cómo me doy de alta. También si tuvieran alguna duda, les invitamos a que consulten este video, Aurelio, por favor. Bueno, sí, lo estamos viendo y además ya lo pusimos, pero lo vamos a repetir constantemente para que la gente lo tenga claro. Muchas gracias otra vez, Alejandro Vázquez Mellado. Un abrazo, que tengas buenos días y gracias también por tomarnos la llamada. Muchísimas gracias a ti por el espacio, Aurelio. Un fuerte abrazo, gracias. Igualmente, fuerte abrazo, saludos y mis respetos siempre. Es el coordinador municipal de Protección Civil en El Márquez. Ya estoy aquí en este tema, el registro del sistema de alerta temprana del municipio del Márquez. Se solicitará para generar una contraseña que en conjunto, pues es la dirección de correo electrónico, podría acceder al sistema de alerta temprana del municipio del Márquez. El ciudadano, obviamente, en esta misma responsabilidad, pues podrá poner ahí la contraseña, que puede ser una que usted pueda nada más saber. O sea, nada más saber para tener acceso a esta información y esta comunicación con la Coordinación Municipal de Protección Civil a propósito de este sistema que necesita de los ciudadanos para que pueda tener también pues manera de tener esta información al día de lo que esté ocurriendo en materia de protección civil en el municipio de El Márquez. Bueno, como siempre, gracias. Las 8 de la mañana con 3 minutos, ya me dicen, ¿no? Lo primero que hay que hacer, hay que comprarse un teléfono celular, pero el que sea, ¿eh? El que sea, no tiene que ser muy sofisticado como estos que usa el Pirro, como el que usa Lucía, como... No. Teléfono común y corriente convencional, de esos cacahuatitos que venden de repente en las tiendas comerciales, y ahí recibirá usted los mensajes SMS de la información de Protección Civil del municipio del Márquez. Las 8:03, hacemos una pausa, regreso para platicar con la secretaria de Cultura, Paulina Aguado Romero, a propósito del Festival de las Artes Escénicas que se llevará a cabo desde el estado de Querétaro. La pausa, regreso. En desuso, pilas desechables, medicamentos caducos y asales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24/7, en Twitter como arroba Querétaro 24/7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic. Nuevo Centro de Cultura Ambiental. Recibirá aparatos electrónicos en desuso, pilas desechables, medicamentos caducos y aceite de cocina usado. Tendrá un foro al aire libre para la capacitación en temas ambientales. Además de un vivero lúdico para que los pequeños conozcan los beneficios de sembrar y cuidar un árbol. Trabajando por un San Juan bonito. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7.
Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas, por México. Todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. ¿Que puede haber incrementos? Sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en Golpe de Mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 Diagonal 7, en Twitter como arroba Querétaro 24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic. Nuevo Centro de Cultura Ambiental. Recibirá aparatos electrónicos en desuso, pilas desechables, medicamentos caducos y aceite de cocina usado. Tendrá un foro al aire libre para la capacitación en temas ambientales. Además de un vivero lúdico para que los pequeños conozcan los beneficios de sembrar y cuidar un árbol. Trabajando por un San Juan bonito. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Querétaro 24-7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24 Diagonal 7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Con Aurelio Peña, porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5 FM y Canal 71 de WIS. Bueno, gracias, ya me registré, ya estamos dados de alta. Gracias también a nuestros amigos de Protección Civil del municipio del Marqués. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Me voy a enlazar con la secretaria, de Cultura, Paulina Aguado Romero, a propósito de la presentación de la sexta edición del Festival Internacional de Artes Escénicas Querétaro 2021. Es
un tema muy importante, lo ha impulsado durante esta administración estatal el gobernador Francisco Domínguez Servién, pero particularmente la secretaria Paulina Aguado Romero, a propósito justamente de la presentación de este programa que... tanto presencial como virtual, del 8 al 15 de julio del presente año, desde Querétaro, Querétaro. A partir de mañana, en la línea telefónica, mi querida secretaria, mi querida Paulina Aguado Romero, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Aurel. Saludarte, muchísimas gracias por la oportunidad. Muy buenos días. Gracias, gracias. Además, secretaria, te saludo con mucho gusto. Y bueno, preguntarte, este sexto, además, Festival Internacional de Artes Escénicas, va caracterizando poco a poco a Querétaro. Yo diría, si tú me lo permites, lleva a Querétaro, digamos, a otras latitudes, a otras dimensiones, hacen que Querétaro se vea en otros países y al mismo tiempo que muchas personas de otros países, artistas sobre todo, puedan sentir y apreciar lo que es la calidad del público queretano, mi querida Paulina. Así es, estimado Aurelio, muy contentos de ir poco a poco regresando que también pues ya es necesario. Sí, claro, que es necesario, que es conveniente. Hablaban también de que viene en esta edición en formato híbrido y también pues de algún modo bien, del 8 al 15 de julio desde Querétaro, Querétaro, ¿desde dónde serán los eventos presenciales? Entiendo también que vienen 118 actividades, 59 que son de manera presencial, otras tantas también de formato virtual, con la participación de alrededor de 1,242 artistas que daban a conocer ahí en la Secretaría de Cultura, mi querida Paulina Aguado. Así es, tenemos distintas sedes locales como el Centro de las Artes de Querétaro, el CENADAC, el Centro Cultural Casa del Faldón, el Centro de Arte Emergente recién inaugurado, que es una oportunidad para conocerlo, foros privados como el Forito Tres Pesos, la Gaviota Teatro, los Cómicos de la Legua, el Museo de la Ciudad, nuestro nuevo Estadio Olímpico, que será sede de la inauguración mañana, el nuevo estadio también recién inaugurado, que va a ser una experiencia, va a ser su primer concierto, su primer espectáculo que va a recibir en la inauguración, una ópera, una gala operística, La Selva Padrona, que es una gran ópera que no se puede perder el público, acompañada de la Camerata de la Filarmónica del Estado del Querétaro, el Teatro Sol y Luna, el Centro Cultural La Pirámide. Y vamos a estar en los municipios, Aurelio, como siempre, descentralizando nuestros festivales, descentralizando la oferta cultural. Sí, sí. Vamos a estar en Colón, Ezequiel Montes, Jalpan de Serra, Pedro Escobedo, San Joaquín, Tequisquiapan, en San Joaquín con una guapangueada. ¡Qué padre! El espacio es muy grande, ya sabes que entregamos hace unos años la Casa del Guapango, sí, una obra nueva magna para este tipo de actividades, y vamos también a reactivar allá la Casa del Guapango en San Joaquín. ¡Qué maravilla! Y decía yo también que van a proyectar a Querétaro en otros espacios, en otras partes del mundo, porque también entiendo que vienen representantes artísticos de otros países, mi querida secretaria. Así es, vamos a tener espacios activados también con artistas nacionales e internacionales. Viene gente de Guanajuato, artistas del Estado de México, artistas de principalmente países como España, Japón, algunos de estos, Indonesia, algunos de estos serán híbridos. Estaremos viendo espectáculos de carácter internacional, de Italia, de Argentina, vía la virtualidad, pero también tendremos presencialmente artistas de España impartiendo talleres, impartiendo cursos. La gente ya se puede registrar en línea, hay actividades muy importantes que se están agotando afortunadamente por la
expectativa y la emoción, sí. Pero estamos manejando para lo presencial que la gente se registre en línea para descargar sus boletos a partir de la plataforma Eventbrite. Uh-huh. Todo esto lo pueden consultar en nuestras redes sociales, en Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, el Facebook, en nuestro www.culturaquerétaro.com.mx, para que vean toda la programación de estos 118 eventos. Hablarte de cada uno es hablarte, sí, sí, de mucha cultura, de, claro, mucho fondo, de verdadera calidad, pero invito a la gente a que se meta, lea la semblanza de cada uno de estos títulos, porque hay eventos para los niños, muy importante señalarlo, los chiquitos también van a tener actividades, que es ahorita una necesidad apremiante a nuestros niños, y que se involucren las familias en este tipo de actividades, que todas son gratuitas. Correcto. Hay que registrarnos en línea, entiendo yo que será a través de la página de cultura del gobierno del estado de Querétaro, para que la gente pueda tener este acceso y podamos disfrutar de esta sexta edición, que me parece ha sido resultado también del esfuerzo, del trabajo de muchos años en materia cultural en el estado de Querétaro, Paulina. Así es, estimado Aurelio, un festival que cumple 6 años, su sexta edición, y que realmente ha elevado su calidad y su nivel, y sobre todo ha sido ya también un referente nacional en el país, y bueno, ya están volteando en muchos países a verlo para pedirnos que los invitemos, para pedir a que las agrupaciones participen a través de las embajadas también, y bueno, un esfuerzo consolidado afortunadamente en pocos años, pero que no ha parado, no se ha detenido, y afortunadamente hoy tenemos la posibilidad de verlo cada vez, claro, más fuerte. Claro, y finalmente te tengo que preguntar, porque hay que hacer balance, se aproxima ya el informe de gobierno del gobernador Francisco Domínguez Servién, sexto y último informe, y el tema cultural ha sido un tema fundamental, sustancial, incluso yo me he atrevido a decir, mi querida secretaria, seguridad, salud, educación, son fundamentales, son base, ¿no?, de lo que tiene que ver con el desarrollo de una administración, pero la parte cultural es esa parte que también resulta muy importante para el desarrollo de las sociedades como Querétaro, particularmente, secretaria. Claro, Aurelio, pues la cultura la consideramos como una herramienta muy poderosa para la salud, para la prevención, para la salud mental, principalmente después de la contingencia. La consideramos como un medio de paz social, como una proyección internacional de la civilidad que se vive en Querétaro, tanto por el talento, los espacios y el público y las personas que participan de estos eventos, de estas actividades. Y es el crecimiento personal de la, sí, sí, ciudadanía al tener este interés por conocer de las disciplinas artísticas, de la literatura, en fin. Hoy estamos muy contentos, son más de 100.000 acciones las que hemos logrado llevar a cabo en lo que va de la administración. Hemos podido beneficiar a más de 80.000 artistas con recursos, que es importante porque tú sabes que en estos, sí, tiempos, sí, la necesidad es apremiante para todos, y hemos beneficiado pues a la población un alcance impresionante de más de 35 millones de personas impactadas entre la virtualidad, entre lo presencial, y esto nos lleva a tener pues muy claro que los espacios que se han generado han rendido su fruto, han tenido alto impacto, como el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro, que es una obra del señor gobernador, con un rescate emblemático de un espacio, sí, sí, histórico de más de 300 años. El Centro de Arte Emergente, que pese a que se inauguró antes de y que en contingencia, hoy ya está vivo, lleno de actividades y de usuarios. La Casa del Huapango en San Joaquín, que te platicaba, que es una obra histórica, nunca había habido una inversión de esta magnitud en la zona serrana de nuestro estado. 7 museos comunitarios, vamos a estar entregando un museo bellísimo en Pinal de Amoles el próximo mes. Sí. Rehabilitamos más de 58 espacios públicos y se equiparon más de 100 espacios públicos. Publicamos más de 100 libros. En fin, creo que ha sido una actividad importante la que, gracias a la visión y el apoyo y el respaldo del señor gobernador, se han podido lograr. Bueno, pues enhorabuena, felicidades, mi respeto, mi cariño, mi admiración siempre, mi querida Paulina Aguado Romero, y que sea también de éxito para el desarrollo de la cultura, para
que podamos reforzar nuestros valores, nuestras esencias de Querétaro y podamos presumirlas también, porque un intercambio cultural de arte, de cine, de literatura, de todo lo que significa justamente la cultura en este sexto Festival Internacional de Artes Escénicas, que me parece es uno de los atractivos más importantes desde el punto de vista cultural, no solamente en Querétaro, sino también ha trascendido a nivel nacional, mi querida Paulina. Así es, Aurelio, muchísimas gracias, y pues seguir invitando a tu público, a tu auditorio, a que a través de el Facebook de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro se registren, disfruten, que se preparen por si llueve, un paraguas, un permeable, ¿no? Porque por nosotros no vamos a parar, vamos a darle adelante todos los eventos y esperando a toda la gente con mucho entusiasmo. Bueno, pues te mando un abrazo, mi querida secretaria, que tengas buen día. Gracias por tomarnos la llamada y platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Un abrazo, saludos y mucho éxito siempre. Muchísimas gracias, estimado Aurelio. Un fuerte abrazo y excelente día. Igualmente, estimada secretaria de Cultura, 7 museos comunitarios, 58 espacios públicos, 100 libros publicados, la Casa del Huapango allá en San Joaquín, el Centro de Arte Emergente, entre además el Museo de Arte Contemporáneo en Querétaro, que obviamente hoy caracterizan lo que se ha logrado justamente en materia cultural. Pero en este sexto festival, reitero, teatro, danza, música, actividades circenses, multidisciplinarias, ciclo de cine, ciclo académico, 8 actividades virtuales, en fin, para que usted esté al pendiente, hay que registrarse en la página www.culturaquerétaro.gob.mx para que tenga usted acceso gratuito, además, a todas estas actividades que sin duda alguna enriquecen el alma, enriquecen el espíritu. Son las 8:21 de la mañana, hacemos una pausa, regreso rápidamente también, voy a platicar de lo que fue esta entrevista que sostuvo mi compañero y amigo colega periodista Pedro Pablo Tejada con el gobernador electo Mauricio Curi González. Hacemos la pausa, volvemos enseguida con más. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas, por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. ¿Que puede haber incrementos? Sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en Golpe de Mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24/7, en Twitter como arroba Querétaro 24/7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic. Nuevo Centro de Cultura Ambiental. Recibirá aparatos electrónicos en desuso, pilas desechables, medicamentos caducos y aceite de cocina usado. Tendrá un foro al aire libre para la capacitación en temas ambientales, además de un vivero lúdico para que los pequeños conozcan los beneficios de sembrar y cuidar un árbol. Trabajando por un San Juan bonito. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Más, consulta primerosauxiliospsicologicos.com o llama al 070. Estamos contigo. Municipio de Querétaro. Radar en operación. Te regala dinero constante y sonante. Gana 1107.5 pesos escuchando el 107.5 FM. No te despegues de nuestra frecuencia, porque en cualquier momento puedes ganar. Escucha a tus locutores, participa en la dinámica y llévate a casa 1107.5 pesos en efectivo. Radar 107.5 FM. En operación.
En la Sociedad Mexicana de Salud Pública, estamos comprometidos en continuar generando y presentándote información científica que te permita saber sobre los datos y los temas más relevantes sobre la salud pública. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Recomendadas para su administración en toda la población. La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Moderna. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! ARN mensajero. Y se encuentra envuelta en burbujas aceitosas hechas de nanopartículas de lípidos. Lo que le ayuda a llegar sin problemas a las células, sin que nuestras enzimas naturales la destruyan. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Las partículas de la vacuna llegan a las oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. Para la producción de anticuerpos neutralizantes específicos contra este virus. O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. La vacuna Pfizer-BioNTech requiere de 2 dosis, administradas con 21 días de diferencia. Con el fin de... Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas, por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en Golpe de Mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24/7, en Twitter como arroba Querétaro 24/7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic. Nuevo Centro de Cultura Ambiental. Recibirá aparatos electrónicos en desuso, pilas desechables, medicamentos caducos y aceite de cocina usado. Tendrá un foro al aire libre para la capacitación en temas ambientales. Además de un vivero lúdico para que los pequeños conozcan los beneficios de sembrar y cuidar un árbol. Trabajando por un San Juan bonito. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Querétaro 24/7. Bueno, gracias. Son las 8 de la mañana con 28 minutos, 8:28. Gracias por seguir con nosotros. Ayer estuvo aquí en esta cabina, el gobernador electo de Querétaro, Mauricio Curi González. Además, platicando con mi compañero, colega, amigo periodista, amigo de mucho tiempo, mi querido Pedro Pablo Tejada. Y además, en este espacio que se llama justamente Decisión 2021, que sin duda alguna se convierte en un espacio importante para la reflexión y importante, muy inteligente, mi querido Pedro Pablo Tejada, que le mando un abrazo. Y ayer con Mauricio Curi afirmó justamente que, pues, ¿cuál es la meta, no? La meta que tiene hoy por hoy el estado de Querétaro a nivel nacional, de lo que significa también el triunfo del Partido Acción Nacional en el estado de Querétaro y de los retos en este programa Decisión 2021, que, pues, obviamente
El día de ayer dibujaba el gobernador electo Mauricio Curi González, que por cierto el día de hoy se reunirá y que también hablaba de ese tema con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, analizar la agenda común, la agenda de trabajo, las propuestas, las exigencias, las necesidades, llevarlos también para que sean del conocimiento del gobierno de la República y haya trabajo con respeto, con armonía, con diálogo, un trabajo con confianza, de confianza, que el día de ayer así lo plasmaba justamente en este espacio Decisión 2021 que conduce mi amigo colega periodista Pedro Pablo Tejada aquí en la 107.5 de FM. Escuchamos cómo se dio justamente este diálogo, este análisis sobre estos temas con Mauricio Curi González. Mi única aspiración es ser un buen gobernador, es dejar las cosas muy bien en Querétaro, mejor de como me las encontré, y defender a Querétaro a cualquier costo. El día de mañana tengo la reunión con el presidente de la República y esta reunión espero que pueda ser muy fructífera para Querétaro. De eso se trata, de que podamos ser equipo por Querétaro. Eso que dije de que había que quitarnos la camisa después del 6 de junio, pues es cierto. Es decir, ya es momento de quitarnos la camisa de candidatos, ponernos la camisa de Querétaro y echar a andar a Querétaro, que no lo hace andar solamente una sola persona, esto lo hace andar los medios de comunicación como ustedes, lo echan andar los empresarios, la sociedad civil organizada y todos los partidos políticos. Y yo lo que les decía a los diputados locales con los que estuve, miren, no quiero que pase lo que yo vi en el Senado, que había una aplanadora por parte de Morena y no nos tomaban en cuenta para nada, que inclusive todos los argumentos que decíamos que eran, que pasábamos literal noches discutiendo, sabíamos que íbamos a perder las votaciones, pero que nosotros sí vayamos que ellos vayan a la Cámara de Diputados en lo local con la visión de que podemos estar equivocados y que a lo mejor ellos tienen razón y que tenemos que ser incluyentes. Yo quiero un Estado participativo, un Estado boyante y un Estado muy incluyente. Bueno, un Estado boyante, decía también que haya diálogo, respeto, madurez, inteligencia, que haya argumentos y que obviamente pues se puedan evitar los errores, ¿no? Los errores que de alguna manera pues se generan en la administración, ¿no? Que es de uno y de otros, o contra unos y contra otros, que se quite la camisa, decía Mauricio Curi, de lo que es el partido político que los lleva al cargo más importante en la representación social, en este caso de la gubernatura del Estado, y se gobierne para todos, haya inversión, haya crecimiento, haya desarrollo económico y al mismo tiempo haya también oportunidad de que Querétaro siga siendo un ejemplo, una atracción, decía él, de inversión y de posicionamiento económico muy importante a nivel nacional para el estado de Querétaro. Pero entre y uno, el segundo a bordo, que sería justamente ocupado por la senadora actualmente Guadalupe Murguía Gutiérrez, que sería la secretaria de gobierno, con quien ha trabajado de manera coordinada desde el 2018 y también como senadores que fueron compañeros justamente en el Senado mexicano. Así lo comentó, así lo dijo en el programa Decisión 2021 el gobernador electo Mauricio Curi González. No sé qué. No, hombre. Ya sé quién va a ser. Bueno, si me dice que sí, porque no le he dicho, no le he preguntado, pero yo quisiera invitar como secretario de gobierno a Lupita Murguía. Pero no le has preguntado todavía. No le he preguntado, pero ella en medios ha dicho que sí estaría. Sí, en medios. Bueno, su corazón sí está por acá. Su corazón. Y contigo yo creo que no habría problema. Es una mujer inteligentísima. Pero además una mujer eficiente y una mujer formada durante muchos años de manera correcta, ¿no? O sea, hicimos muy buen equipo yo desde que fuimos a campaña en el 2018. Bueno, como siempre, gracias. Ahí está lo que comentaba ya Mauricio Curi González. Así que armando, estructurando el equipo que obviamente le tendrá que ayudar, dice, no es de un solo hombre, le tendrá que ayudar, tendrá que servir a Querétaro para que la administración que comenzará a partir del 1 de octubre de este 2021, pues sea mejor, ¿no? Y haga mejor las cosas y tengamos un mejor Estado y tengamos un mejor gobierno y tengamos una mejor parte.
participación y que, en fin, seamos un mejor estado, que creo que eso es lo que aspiramos y lo que queremos absolutamente todos los que vivimos aquí en este Querétaro y, ¿por qué no?, también en este México. En el encuentro hoy con el presidente López Obrador a las 6:30 de la tarde, que será un encuentro privado, pues obviamente se tendrá que poner sobre la mesa temas que son relevantes: seguridad, educación, salud, infraestructura, proyectos importantes. Se habla del tren de alta velocidad México-Querétaro como uno de los temas importantes, el tema de la infraestructura hidráulica o del agua, que también es fundamental, las reservas naturales, el tema de Peña Colorada, que lo tendrá que poner Mauricio Curi sobre la mesa con el presidente López Obrador, y que, bueno, que esperemos sea una relación de respeto, de diálogo, una relación madura políticamente hablando, y sirva para que Querétaro se siga desarrollando y que también en eso contribuya al gran desarrollo nacional. Gracias, como siempre, gracias a Pedro Pablo, un abrazo y un saludo, y como siempre, gracias por permitirnos tomar esta parte de este programa Decisión 2021 para comunicársela también a usted a través de este espacio informativo. Las 8:35 de la mañana. Bueno, en la línea telefónica está la doctora Rocío Peniche Vera, es la delegada de la Secretaría de Bienestar. Hay muchos temas importantes, interesantes, que le tengo que comentar y platicar, por lo menos para el día de hoy, de las convocatorias que ya están en lo que son los grupos, los diferentes grupos poblacionales que están en este esquema de vacunación a través del programa Correcaminos, que lo han coordinado de manera extraordinaria la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría también de Desarrollo, lo que se llama la Secretaría de Salud y la Secretaría de Bienestar. La Secretaría de Bienestar, junto con el Seguro Social, el ISSSTE, que son parte justamente de este esfuerzo y que se coordinan con las autoridades estatales. Doctora Rocío Peniche, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Aurelio. Gusto de saludarme. Gracias, doctora, por tomarnos la llamada. Bueno, ¿cómo vamos? ¿En qué vamos en este momento, hoy por hoy, en Querétaro? ¿Y cuáles serían las actividades que se estarían realizando esta misma semana con los diferentes grupos de población ya en el estado de Querétaro, en un esquema de vacunación que se mantiene de manera muy importante, en un crecimiento sustancial, que usted ya refería el día de ayer? 630,000 queretanos han sido ya vacunados, no sé si todos ya en primera, segunda dosis. En fin, ¿cómo vamos al día de hoy en este esquema de vacunación contra el COVID-19 en Querétaro, doctora Peniche? Fíjate, Aurelio, que afortunadamente estamos avanzando a pasos muy acelerados. Estamos atendiendo actualmente esta semana en 50, 40, la década de los 40, uh-huh. y pretendemos concluir las 50 con su segunda dosis en este mismo mes de julio. Uh-huh. Y quisiéramos también avanzar con los 40-49 en su segunda dosis para concluir en agosto. De tal manera que para agosto tendríamos ya cubiertos las décadas de los 60, 50 y 40. Sí. Y nos permitiría ya abordar la década de los 30. Correcto. De hecho, estamos contemplando poder iniciar a la brevedad posible. Correcto, doctora. Entonces quedarían para el mes de agosto 40, 50 y 60 y más ya completos con la segunda dosis en todo el estado de Querétaro, doctora. Sí, así es. Uh-huh. Sin embargo, Aurelio, como siempre, nos está quedando un pequeño rezago que, son las personas que por alguna circunstancia no se han podido vacunar. Y la invitación cordial permanente a que sí acudan a vacunarse, porque esto es necesario para por el bien de todos. Por el bien de todos, y que además continúas justamente con esa misma tendencia que anunciaba el presidente de la República. Y luego ayer el subsecretario Hugo López-Gatell habló de la posibilidad, del inicio, del arranque ya de la vacunación para mayores de 18 años. Veía yo en algunos medios de comunicación cierta confusión, doctora, porque unos decían menores de 18 años y otros mayores de 18 años. Nada más para ser precisos, la propuesta es para jóvenes mayores de 18 a 30 años de edad. ¿Estamos en lo correcto, doctora? Correcto,
correcto, sí, mayores, sí, uh-huh. Es correcto. Sí, sí, de 18 a 30 años, ¿y qué hay que hacer y cómo vamos, cuándo empiezan y cómo empezamos, doctora? Pues mira, por lo pronto se está invitando a la población a que acudan a vacunarse y bueno, pues vamos a considerarlo. Tú sabes que la propuesta es concluir con la vacunación en el 10 de octubre. Entonces, nos parece sumamente necesario e interesante que ya se registren en la liga de mi vacuna, pues para tenerlos en el radar, para tener la referencia. Y, por cierto, esta liga de mi vacuna nos proporciona documentos que pueden ser muy útiles para poder acelerar el proceso en la misma vacunación. De tal manera que las personas que mayores de 18 años están cordialmente invitadas a registrar. Pero también pedirle a toda la población que viene a vacunarse, sí, que por favor acuda con su registro Mi Vacuna, con que ya trae un código QR, y esto nos permite acelerar considerablemente, claro, el proceso. Claro. ¿Es el grupo poblacional más grande, por cierto, entiendo yo, o es hay otros que sean más que el de los 18 a 30 años, doctora? Fíjate que el grupo poblacional más grande lo tenemos precisamente los 30, ¿no? No, no, son los 29. De 18 a 29 años, ahí sí, es sí, el grupo poblacional más numeroso. Sí, más numeroso, ¿verdad? Lo que yo también tenía en ese conocimiento. ¿Cuándo será la vacuna para los treintones, que también ayer se quejaban de alguna manera y decían, bueno, ¿y nosotros como para cuándo? Porque ya están 40, 50 y 60, y los de 30 a 40 tendrían que esperar un poquito. ¿Por qué razón, doctora? Bueno, tú sabes que estamos aplicando las vacunas conforme tenemos el suministro de las dosis. Y bueno, pues tenemos que llevar un orden. Ahorita estamos comprometidos. Avanzamos paralelamente con los 40, de tal manera que, bueno, pues en cuanto se concluya estas etapas de 50 a 40, pues sí, por supuesto que, de hecho, de manera paralela, pretendemos comenzar con los 30. Y la buena noticia es que ya pronto, antes de que termine el mes de julio, vamos a estar convocando con toda seguridad. Correcto, correcto. Vamos en buen camino, vamos en buena marcha. Sí. Leía yo esa información que 630 mil queretanos han sido vacunados en primera y segunda dosis, o ya 630 mil primera y segunda dosis completa, doctora. ¿Cómo va en ese esquema y cuántos nos faltarían si usted tiene ese dato, doctora? Fíjate que te corrijo un poco, Aurelio, no tenemos el dato de 630 mil, son alrededor de 400 mil personas que están ya con su primera local, y me llamaba la atención porque decía, bueno, ¿cuántos de primera, cuántos de segunda dosis? Y por eso queríamos también justamente hacerle ese cuestionamiento que amablemente nos contesta. Doctora Rocío Peniche, delegada de la Secretaría de Bienestar, ¿la variante Delta ha tenido algún efecto en Querétaro? ¿Usted tiene alguna información a propósito de esta situación? Y también la gente me pregunta, oye, los que tenemos primera, segunda dosis, no estamos exentos de que nos pueda dar COVID-19, no estamos ya salvados, pues, de que pudiera ocurrir una situación de naturaleza. ¿Qué le podríamos decir a la sociedad que nos escucha, doctora? Sí, correcto. Mira, la vacuna nos protege en un alto porcentaje, definitivamente, y nos protege del embate que pudiéramos tener de COVID. Tú sabes que COVID es muy, muy agresivo y pues no respeta ni edades, ni sexo, ni posición social, de tal manera que es una seguridad, pues poder estar vacunado para en todo caso sí tener este rebrote que está amenazante en varios lugares. Sí. De tal manera que la invitación a que nos
matar el COVID, bueno, pues con la certeza de que sería muchísimo menos agresivo. Sin duda. Entonces, los resultados que hemos visto, o sea, tal vez eso, mostrarle a la población que todavía tiene dudas, pues ver los índices que han bajado de ocupación hospitalaria, de decesos, y pues con la colorimetría que tenemos en los estados, ¿no? Entonces, esto nos muestra que la vacuna está funcionando. Y que funcione, que nos puede proteger con toda certeza. Correcto. Me preguntan para Corregidora, para el municipio de Corregidora, ¿cuándo será para las personas 40 años y más? Me dice doña Enriqueta que si nos podemos comentar algo. Y en Querétaro también, doctora, ¿y dónde son los centros de vacunación finalmente en Querétaro? Mira, en Corregidora nos vamos a ir el viernes próximo, el viernes 16 vamos a estar por allá, con los 40-49. Y en Querétaro, que sabes, correcto. Entonces, en eso estamos trabajando, todavía seguimos trabajando en ellos la semana que entra y estamos, como te comentaba, atendiendo 40 y 50 años. Correcto. También estamos en Ezequiel Montes, nos vamos a ir a Ezequiel Montes y a Colón y estamos en San Juan del Río actualmente. Uh-huh. Bueno, oiga, doctora, sobre el carnet también de vacunación, me pregunta Lourdes Grajeda, ¿qué podemos decir a propósito? ¿Un carnet de vacunación como el presidente sí se le puede también considerar? ¿Cómo sería? ¿Ya está operando? ¿Ya podemos tenerlo? ¿Ya podemos tramitarlo? ¿Qué podemos saber al respecto del carnet de vacunación, doctora, en Querétaro particularmente? Sí, ya tenemos hemos publicado en el Facebook la metodología para poder imprimir su constancia, de tal manera que, bueno, invitados a consultarlo directamente para que puedan imprimir su constancia. Correcto. Finalmente, ¿qué recomendaciones para las personas que se van a vacunar toda esta semana en los diferentes municipios en el estado de Querétaro, doctora? ¿Qué podríamos decirles? Sí. Por favor, acudir atendiendo a las convocatorias, respetar las reglas mínimas que tenemos, porque todos sabemos que la vacuna es gratuita, es voluntaria. Sin embargo, sí tiene unas condiciones para llevar orden, pues, en el proceso, y este orden es respetar el municipio y respetar en la medida que nosotros cumplimos con este tema, pues más rápido vamos a llegar con todos los demás municipios. Sí, sí. Estamos tratando de ser justos, equitativos con la distribución de las vacunas y atendiendo a los tiempos, ¿no? De tal manera que, pues, paciencia, todos tenemos que ser vacunados. Esa es una indicación, sí, sí, que no vamos a obviar. Tenemos suficientes vacunas, también garantizarles. No es necesario que lleguen a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, porque, pues, en realidad se les puede atender en el momento que llegan. En este sentido, bueno, la invitación así, acudir conforme a la convocatoria, en sus tiempos, y con todo gusto les vamos a recibir para poderlos atender como se merece. Bueno, que si le puedo preguntar a la doctora Rocío Peniche, ¿a dónde habrá de acudir posteriormente? Sus familiares tiene COVID y le tocaba la vacuna esta semana. Bueno, el caso del gobernador que también conocimos esta misma semana, que iba por su segunda dosis. ¿Qué tienen que hacer esas personas, doctora? ¿Qué recomienda? ¿Qué sugiere? Mira, Aurelio, la indicación es esperar un mes, por favor, para que te dan todos los síntomas y todas las condiciones que te
un método que está vigente y que, por supuesto, toda persona que no ha sido vacunada anteriormente, ya le tocaba, pero se le pasó, la vamos a recibir con mucho gusto. Pues nada más, insisto, en la condición ahora, nada más de que pudiera ser en su mismo municipio. Correcto. En la medida de lo posible para llevar el orden. Hay que esperar. Pero cuidar también, por favor, importantísimo, que sea el mismo biológico. ¿Verdad? Porque no nos podemos aplicar primera y segunda con diferente biológico. Que entiendo yo, en Querétaro nada más va CanSino, que fue para los maestros, y Pfizer, ¿no? Que es la que se está aplicando en Querétaro, ¿o hay otras vacunas, doctora? Bueno, en Querétaro al inicio se aplicó AstraZeneca. Ajá. Entonces en los mayores de 60 años. Entonces sí, cuidar esa parte correcto. de biológico recibir para recibir la segunda dosis. Es un buen comentario. Y comentarte también, Mario, que poco mencionamos, pero realmente la ayuda, el apoyo que hemos recibido de instancias como la Cruz Roja, viajar a los Estados Unidos, ¿existe determinada vacuna para que se te permita el ingreso a los Estados Unidos? ¿Cuál sí y cuál no? ¿Y qué recomendaría, doctora Peniche, finalmente? Fíjate que no te sé decir cómo están las restricciones para viajar, pero entendemos que todas las vacunas son reconocidas, deben ser reconocidas, y en ese sentido, bueno, pues la invitación a que en cuanto llegue tu periodo de edad, pues acuda a vacunarse. Si tiene alguna restricción en particular, pues se puede comunicar con nosotros en Bienestar y tratamos de atenderse con mucho gusto. Los que ya tuvimos, yo ya tengo la segunda dosis, ya podemos tramitar nuestro carnet de vacunación, ¿verdad? Por supuesto, sí, así debería ser. Bueno, oiga, doctora, le mando un abrazo, como siempre, mi cariño, mi respeto. Estamos a la orden, como siempre. Gracias por tomarnos la llamada de platicar con la audiencia de Radar News. Y seguimos al pendiente de lo que se ofrezca de allá para acá y de la audiencia para usted, si no tiene inconveniente en esa comunicación que hemos mantenido durante todos estos meses, doctora. Con mucho gusto, Aurelio, estamos a tu orden. Gracias, doctora Peniche, que tenga bonito día. Muchas gracias. La delegada de la Secretaría de Bienestar. Tengo que hacer una pausa, 8:49 de la mañana. Tengo comentarios, llamadas, cosas que comentarle en este espacio informativo. Gracias a la gente que se comunica. Pausa, regreso enseguida con más. ...24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24, diagonal 7. Querétaro 24/7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas, por México. Sigue todos los miércoles.
miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. ¿Que puede haber incrementos? Sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en Golpe de Mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 Diagonal 7, en Twitter como arroba Querétaro 24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic. Nuevo Centro de Cultura Ambiental. Recibirá aparatos electrónicos en desuso, pilas desechables, medicamentos caducos y aceite de cocina usado. Tendrá un foro al aire libre para la capacitación en temas ambientales. Además de un vivero lúdico para que los pequeños conozcan los beneficios de sembrar y cuidar un árbol. Trabajando por un San Juan bonito. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Bueno, gracias a las 8:53, ya tengo que terminar. Gracias, como siempre, Lourdes Grajeda, que se comunica con nosotros, muy amable. Saludos, Víctor Landgrave, también muchos saludos. Que tenga buen día, que tengamos todos buena mañana, un abrazo. Gracias. En el tema acá también de radar, rápidamente, a verme, semana tras semana se reporta nada de arreglo, un bache. Esto está en Avenida Plan de San Luis, rumbo a la colonia Loarca. Por favor, ayúdenos, me dice. El llamado es para la Secretaría de Obras Públicas Municipales. Le paso el comentario y le paso el reporte ahí al municipio de Querétaro, como siempre. Bueno, muy amable, gracias. Me dicen también, mi estimado maestro, buenos días, Mónica Bolaños, ¿sabes por qué le pusieron el cuarteto de el cuarteto, esa tienda, habiendo otras cadenas comerciales importantes? Saludos y bendiciones, gracias, mi querida Mónica, un abrazo. Buenos días, Magnolia Reibel, también deseamos para ti la gran audiencia, un éxito y bendecido miércoles, gracias, muy amables, como siempre. Buenos días, tengo una pregunta. ¿Hay motivo por parte del acusado a la muerte de los caninos Atos y Tango? Ahora la penalización es menor si mata a una mascota. Y si hubiera envenenado a un humano, y que se aplique todo el peso de la ley, que se permita un daño a dos mascotas que ayudaban mucho a rescatar a gente en casos de emergencia. La fiscalía no debería permitir que ese señor esté en libertad. Al acusado, creo, es un peligro, y que atiendan a personas con problemas mentales y que asesinen sin motivo aparente. Hoy mató a unas mascotas indefensas y de gran ayuda para la sociedad, para lo que fueron entrenados, y no hay que esperar a darle la oportunidad que mañana envenene a un humano o envenene también a alguien más. Quedo en espera de sus comentarios. Servidor Néstor Rodríguez del Mirador, gracias, como siempre, muy amable. Buenos días, nada más para reportar estos socavones y que lo escarbaron los de la Comisión Estatal del Agua. Ya hace cerca de 2 meses, lo dejaron abierto y hasta se cayó un camión de la basura hoy en la mañana. ¿Usted nos podría ayudar a reportar este caso? La ubicación es en los límites de la colonia Rancho Bellavista y Santa María Magdalena. Saludos, Richard 42 Molina. Aquí me pasa las fotografías, se las turnamos a la CEA, ¿no, mi amor? Por favor, a la Comisión Estatal del Agua. Mira nada más, es increíble, verdaderamente increíble. Buenos días, la calle 51 entre la 4 y la 8 están con muchos baches, parece un campo minado. Le pido por favor que nos ayude a reportarlo. Esto es en Lomas de Casablanca, gracias, me dice la señora Gámez. No es posible que vivamos de esa manera, ¿no? Que alguien lo atienda, es para la Secretaría de Obras Públicas Municipales. Un aviso preventivo, servicio irregular de la Comisión Estatal del Agua en Querétaro, informa a los habitantes que a fin de realizar trabajos de reparación de una fuga en la línea de conducción de la fase E del sistema acuaférico, se presentará abasto irregular de agua potable de las 12 horas de servicio a partir del miércoles 7 y hasta el viernes 9 de julio, normalizándose en el transcurso del sábado. Las colonias Satélite, Loma Bonita, Misión Carrillo, Miguel Hidalgo, Leyes de Reforma, Rosendo Salazar, San Miguel Carrillo, Villas de Guadalupe, Paseo de San Miguel, Francisco Villa 1 y 2, Eduardo Loarca, La Loma, Las Azucenas, El Romerillal, Puesta del Sol, Geoplazas, ya no me falta decirle, súbale, Real de la Loma, Ex Hacienda Santana, Lomas de Satélite, Valles de Santiago, Cerrito Colorado y Misión Carrillo.
deseándole bendecido miércoles, le comento que el día de ayer la mañana un vehículo tipo Jetta fue abandonado en la calle San José. Oye, Pirro, me falta... ¡Puf! ¡Puf! ¡Dele otro! ¡Puf! ¡800! ¡Puf! ¡Le doy otro! ¡Puf! ¡800! ¡Ya vamos! ¡Juego de cama! Oye, Pirro, esa que estabas poniendo está buena para... despedirnos el día de hoy. Qué mala onda. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo a la una? ¿Quién dijo yo a las dos? Bueno, mi respeto siempre. Gracias a Pierre Hernández en los controles técnicos. Gracias a Carlitos Sandoval también. Como siempre en la tele, Lucía Peña Nava en la Coordinación General Informativa. Yo soy Aurelio Peña. Gracias por su compañía y sobre todo, mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza. Ahí está la puerta de Alcalá. Que tenga buenos días y hasta la próxima. Ahí está. Querétaro 24-7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24-7. Querétaro 24-7.